Buenos días, chicos. Hola, buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, Emily. Buenos días. Buenos días, señor. Hola, buenos días. Muy bien, chicos, vamos a ver la clase de esta semana que corresponde ya a nuestra última clase, ¿verdad? Porque en esta semana ya es la semana previa a los exámenes de periodo. Y pues el día viernes nos correspondería nuestra segunda clase, pero debido a la feria española que va a ser virtual, pues no tendremos esa clase. Así que vamos a abordar los últimos puntos con respecto al tema en esta clase. Así que vamos a continuar hablando y concluyendo ya con el tema del realismo y del naturalismo español, ¿tá? Recordemos siempre nuestra agenda. Vamos a hablar del contenido socioemocional que se está desarrollando esta semana. Una pequeña retroalimentación. Vamos a ver cómo vamos con la actividad que quedó pendiente la clase anterior. Una lectura, ¿verdad?, de texto y comentario, que es lo que hicimos. Y pues se solicita que usted pueda culminar y presentar el trabajo de manera individual. El contenido socioemocional es sobre la familia. La familia, recordemos que hay conceptos que nos dicen, ¿verdad?, que es la base de la sociedad. La familia, hay familia que es por consanguinidad, familia de afecto, ¿verdad? También tenemos familia que nosotros hemos decidido que sea de esa manera porque tenemos ciertas características, ciertas individualidades, pero que cuando ya son colectivas se llegan a apreciar muy bien con los demás. Dice las siguientes palabras: iba a quejarme del largo y cansado día, pero recordé que tengo un hogar al cual regresar, una familia que abrazar y un corazón lleno de fuerzas para salir adelante. Son muy bonitas, ¿verdad?, estas palabras, porque nos recuerdan a nosotros que estamos trabajando, estamos estudiando, no estamos en la casa, pero que hay una gran emoción cuando nosotros llegamos y nos encontramos, así como cuando usted tiene algún familiar que no mira durante mucho tiempo, ¿verdad? Se emociona, se alegra de llegar y verles, de compartir o de hablar, de platicar, así como también aquellas personas que ustedes han decidido que fueran parte de ustedes, de su familia, sus amigos, que muchas veces lo son. Y usted pues regresa, ¿verdad? Tiene un corazón muy grande para poder compartir con ellos pensamientos, ideas, todo lo relacionado a aquello que a usted le haga sentir bien. En la imagen, chicos, podemos observar también, ¿verdad?, que la familia no es solo papá y mamá. Puede ser su abuelito, su abuelita, sus hermanos, sus tíos, primos, todo, ¿verdad? Muchos de nosotros pues no tenemos a nuestros papás tal vez con nosotros, ya sea porque están fuera del país o están lejos o ya fallecieron, pero tenemos familia todavía, ¿verdad? Así que les invito a que aprovechen cada tiempo, cada minuto que tengan con su familia, traten de llevarse bien con ellos, con sus hermanitos, que a veces pelean mucho, pero recuerden que son parte de ustedes. Y siempre es importante tenerlos, ¿verdad?, con ustedes. Bien, continuando con nuestra actividad, ¿se recuerdan que la última clase con ustedes habíamos estado trabajando el día viernes en una actividad de comprensión lectora? Así que este día les voy a pedir que por favor
ustedes comenten qué es lo que hicieron en la actividad. Ya por acá está el texto para que usted lo vaya identificando. Vamos a buscarlo por aquí. Oh, perdón, ya moví esto. Vamos a dejar de compartir y vamos a buscarlo. Permítame, lo vamos a buscar por acá. Para que usted se recuerde sobre la actividad que debía de trabajar, ¿verdad? Aquí está la separata. Muy bien, vamos a ver quién me ayuda a recordarme qué es lo que tenían que hacer en esa actividad. Vamos a ver. Andrea Recinos, ¿qué es lo que tenían que hacer en la actividad de la clase anterior que debido al tiempo no la concluimos? Ay, no me acuerdo. Muy bien. Génesis, ¿le puede ayudar mientras se acuerda? Vamos, chico, ánimo. Lo importante es que ¿Enia? Ustedes participen. ¿Sí, Gustavo? Las actividades están ahí abajo. Resumir, pues, el texto que estaba allí. Explicar el significado de la expresión que está ahí, entre comillas, del famoso arreglo del archivo. Sacó Julián los pies fríos y la cabeza, me alcanzó a leer, caliente, creo que dice. Sí. Y señala las dos partes en que puede dividirse el fragmento y justifica tu respuesta. Excelente, Gustavo. Sí, eso es tomado de la separata, ¿verdad? Y el texto pues que estábamos analizando es de Emilia Pardo Bazán, titulado Los pasos de Ulloa. Es un fragmento. ¿Quién me quiere comentar qué colocó en el resumen del fragmento? ¿De qué trataba el fragmento? O lo volvemos a leer en voz alta para que puedan escuchar y después me dicen, por favor, de qué trataba. ¿Quién quiere leerlo? Nadie. Hola, hola. Yo puedo, señor. Muchas gracias. ¿Hasta dónde te leo, señor? Si gusta todo. Vaya. Porque ya es hora de decidir que el marqués de Ulloa, auténtico y legal, se paseaba tranquilamente en carretela por la Castellana durante el invierno de 1866 a 1867. Bien ajeno estaría el de que el último de la nobleza, del título de la de nobleza, lo disfrutaba gratis un pariente suyo, suyo en un rincón de Galicia. Del famoso arreglo del archivo sacó Julián los pies fríos y la cabeza caliente. Trataba de estudiar el mecanismo interior de los pasos. El trabajo de ir a los establos, a las cuadras, de enterarse de los cultivos, de visitar la granera, el horno, los hórreos, ante el celo de Julián surgía un montón de dificultades menudas, impidiéndole realizar ninguna modificación útil. Y lo más alarmante era observar la encubierta, pero real omnipotencia de primitivo. Mozos, colonos, jornaleros y hasta el ganado en los establos. Parecía estarles supeditados y propicios. El saludo mitad desdeñoso y mitad indiferente que dirigían al capellán se convertía en sumiso absoluto hacia primitivo. Y Julián se sentía humillado en presencia de un hombre que mandaba allí como
indiscutible autócrata, desde su ambiguo puesto de criados con ribetes de mayordomo. Sentía pesar sobre su alma la ojeada escrutadora de primitivo, que avizoraba sus menores actos y estudiaba su rostro sin duda para averiguar el lado vulnerable de aquel presbítero desinteresado, que apartaba los ojos de las jornaleras garridas. Tal vez la filosofía de Primitivo era que no hay hombre sin vicio, y no había de ser Julián la excepción. Muy bien, muchas gracias por su lectura. Vamos, chicos, ¿quién ha entendido de qué trata el fragmento? Acuérdense que no importa si está bien datado, está mal, lo importante es que dé su punto de vista. ¿Qué entendieron del fragmento? ¿Alguien que me quiera decir? A ver, vamos rápido para ir avanzando. ¿Quién me cuenta brevemente de qué trataba el fragmento? Fíjese bien que inicia con un personaje, ¿verdad? El marqués de Ulloa. Y dice, porque ya es hora de decir que el marqués de Ulloa, auténtico y legal, se paseaba tranquilamente en carretera por la castellana. Bien ajeno estaría él de que el título de nobleza lo disfrutaba gratis un pariente suyo en un rincón de Galicia. Ahí nos está describiendo al marqués, cómo era, para dónde iba, ¿verdad? Luego nos empieza a hablar de otro personaje, quien es Julián, y acá pues podemos evidenciar nosotros que ya nos dice la frase que tenemos que analizar más abajo. Del famoso arreglo del archivo, sacó Julián los pies fríos y la cabeza caliente. Trataba de estudiar el mecanismo interior de los pasos. Pasos era un lugar allá en una zona rural. Tomabas el trabajo de ir a los establos, a las cuadras, de enterarse de los cultivos. O sea, prácticamente Julián estaba estudiando cómo es que en ese lugar se daba todo, ¿verdad? Desde los cultivos hasta los lugares donde iban a guardar la comida, que eso es un hórreo. Ante el celo de Julián surgían muchas dificultades que le impedían realizar ninguna modificación útil. O sea que él quería un cambio, pero no se podía realizar. Y lo más alarmante era observar la encubierta, pero real omnipotencia de primitivo. Mozos, colonos, jornaleros y hasta el ganado en los establos parecían estarle supeditados y propicios. O sea que todo mundo le debía, ¿verdad? O estaba bajo los pies de primitivo. El saludo, mitad desdeñoso y mitad indiferente, que dirigían al capellán, se convertía en sumisión absoluta. O sea, eran personas sumisas hacia este personaje primitivo. Luego empezamos a ver que se nos describía Julián nuevamente. Julián se sentía humillado frente a Primitivo, que se consideraba, ¿verdad?, una persona con mucho poder para gobernar. Desde su ambiguo puesto de criado con ribetes de mayordomo. ¿Quién era el criado con ribetes de mayordomo? Julián. Sentía pasar sobre su alma la ojeada escrutadora de Primitivo, que le avizoraba, como que lo miraba, ¿verdad?, sus menores actos y estudiaba su rostro, sin duda para averiguar el lado vulnerable de aquel presbítero desinteresado, que apartaba los ojos de las jornaleras garridas. Tal vez la filosofía de Primitivo era que no hay hombre sin vicio y no había de ser Julián la excepción. Entonces, chicos, en el fragmento nosotros podemos identificar cómo, ¿verdad?, estos personajes se da como una crítica hacia el poder,
la sumisión que muchas veces las personas sienten hacia alguien que tiene mayor poder. Cuando dice que explique la siguiente expresión y justifique si se corresponde con un estilo narrativo sencillo y coloquial. Cuando nosotros hablamos de estilo narrativo sencillo y coloquial, ¿de qué será? Expresiones que la mayoría de las personas deben de entender. Exacto. Tal vez para nosotros, en nuestro contexto, hoy en día, tendríamos que analizar y pensar qué quiere decir, ¿verdad?, de esa frase con respecto a Julián. Pero es un estilo sencillo coloquial por lo que usted ya dijo. Cuando decimos del famoso arreglo del archivo, sacó Julián los pies fríos y la cabeza caliente, ¿a qué creen que se refiere? Se refiere a que, bueno, mire, yo lo comprendí así. Yo acabo de googlear qué significa en sí pies fríos y cabeza caliente, y me salió de que tener los pies fríos o las manos frías indica de que tu cabeza necesita más sangre o algo más o menos así. Como cuando nos enojamos, ¿verdad? Ajá, también. Y eso indica que el cerebro hace más procesos. Lo que llegaría yo a la conclusión de que pues estaba estudiando, estaba analizando, estaba pensando. Exacto. Sí, así como dice acá, trataba de estudiar el mecanismo interior de los pasos. Entonces él se encontraba como en un momento de enojo, de ira, pero se encontraba como en una zona de estudio, pensar y pensar qué es lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Porque él también se sentía muy mal, como dice abajo, ¿verdad? Que se sentía humillado por la presencia de este hombre que mandaba ahí, como que él fuera el gobernador de todo. Eso no le gustaba a él. Muy bien. Luego, hay dos partes en las que nosotros podemos identificar la división del fragmento. ¿Cómo podrían ser esas dos partes? Yo diría que la primera parte podría ir entre el primer y segundo párrafo. ¿Qué se está haciendo última, una qué? Pues, ¿ah? En la primera parte se está haciendo una presentación, ¿verdad? Una explicación sobre lo que se está relatando, y es cuando nos empieza a describir un poco a los personajes, lo que estaban haciendo. Y ya al final ya es la parte de conclusión de lo que Julián empezó a hacer en lo primero, cuando él se encontraba en el archivo buscando mecanismos. Y luego en la última pues ya está describiendo cómo se sentía él, el personaje de Julián, y qué es lo que en sí estaba buscando. Esto es con respecto al fragmento, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el tema espero, que si no participaron en la clase, pero que por lo menos hayan hecho esta actividad. Las actividades de comprensión, análisis, lector, chicos, nos sirven a nosotros muchísimo. No solo porque la seño diga que lo tengo que hacer, sino véalo como que su cerebro necesita analizar, no solo leer por leer o solamente estar en la clase por estar. Aproveche el tiempo, haga las actividades y trabájelas, por favor, que es lo más importante. Bueno, la clase anterior habíamos estado hablando de dos personajes. Hoy vamos a seguir hablando de ellos, pero de una forma ya con algunos acontecimientos que fueron importantes, pero que al mismo tiempo no los vimos a la clase pasada, y vamos a ahondar un poquito más. Habíamos hablado de Leopoldo Alas Clarín. Este escritor pues nace en el año 1852 en Zamora, porque en ese lugar es donde su padre se encontraba trabajando hasta ese momento. En el año 1871 se van hacia Madrid. Ahí pues él ya ejerce sus estudios superiores, obtiene un doctorado en Derecho
inicia la carrera de letras. La carrera de él profesionalmente comienza en el año 1873 con colaboraciones que hizo en el periódico El Solfeo. En el año 1875, él retoma o adquiere, mejor dicho, el nombre o el seudónimo de Clarín, que fue uno de los nombres de los personajes que utiliza Pedro Calderón de la Barca en La vida es sueño, con quien pues el escritor se identificó, y por eso es que usted ve que siempre, ¿verdad?, el nombre del autor, Leopoldo Alas, siempre está entre comillas Clarín. Fallece en el año 1901, ya que le da una tuberculosis intestinal muy joven, de 49 años de edad. Ya habíamos hablado la clase pasada de la obra La Regenta, que fue una de las obras más importantes, de las mejores, considerada de las mejores de la literatura del realismo, escrita en el año 1885, y toda la obra del escritor, pues nosotros lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, plasmado en sus aportes. También escribe otra obra que se llama Su único hijo, cuentos y novelas cortas. La fama de Clarín se da a conocer después de su muerte y no se recupera, mejor dicho, se da a conocer, pero en un momento en el cual se cierra, se oscurece, cambia, ¿verdad?, de perspectiva de cómo inició con sus novelas, y ahí, pues a partir de ahí, muchos todavía lo siguen estudiando, leyendo, por considerarlo uno de los autores más importantes con influencia naturalista dentro del realismo español. Con ocasión del centenario del nacimiento del escritor en el año 1952, es que la fama, ¿verdad?, de él se recuperó estos años y empieza también a leerse un poco más. Habíamos estado hablando de Emilia Pardo Bazán. Es una escritora que nace el 16 de septiembre de 1851 en La Coruña, que fue una ciudad donde siempre aparecía en sus novelas bajo el nombre de Marineda. Fue una hija única de don José Pardo Bazán y Mosquera y de doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza. Recibe una educación muy esmerada. Emilia Pardo Bazán en el año 1908 la empiezan a llamar bajo el título de la condesa de Pardo Bazán, que fue atribuido por Alfonso XIII, quien reconoció la importancia que ella tuvo en el mundo literario. Recordemos, chicos, para hacer una retroalimentación, ¿verdad?, del realismo y del naturalismo, algunas pautas muy importantes que nosotros ya vimos en las clases anteriores. Debemos de ir recordando, por ejemplo, que dentro del realismo, pues tenemos escritores como Juan Valera, el autor de la obra que leímos, Pepita Jiménez. También está José María de Pereda, con novelas regionales. Y aquí aparecen los nombres, ¿verdad? El sabor de la tierruca, Sutileza, Peñas de Arriba. Benito Pérez Galdós es otro de los escritores que nosotros estudiamos. Las obras se dividen, usted ya sabe, en tres partes, ¿verdad?: los episodios nacionales, las novelas de la primera época y las novelas contemporáneas, porque estaba dividido en tres fases. Episodios nacionales pertenece a la primera fase, novelas a la segunda y las contemporáneas a la tercera. Leopoldo Alas Clarín, autor de La Regenta. Y aquí empezamos a ver nosotros cómo estos autores ya tienen esa influencia, ¿verdad?, realista con lo del naturalismo. Dentro del naturalismo, pues destaca Emilia Pardo Bazán y su obra Los Pasos de Ulloa, la cual pues hemos estudiado este día. Vamos a ver un pequeño video
muy interesante que he encontrado, donde nos está hablando de la vida de la escritora. Vamos a ver, permítanme que puse el quiz. Aquí lo voy a cambiar. Pongamos atención, por favor. Esta señora tan sentada, tan arropada y tan segura de sí misma es Emilia Pardo Bazán. Desde muy pequeña, su padre le dejaba leer todo lo que quería. En aquella época, esta idea era revolucionaria. Si alguien te dice que hay algo que los hombres pueden hacer y las mujeres no, dile que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos. Esta frase se le metió a fuego en la cabeza y desde ese momento se juró que defendería la igualdad entre hombre y mujer a golpe de pluma. Decía y escribía las cosas tal y como las sentía, aunque pudiera resultar polémico. Esto le trajo, por supuesto, muchos quebraderos de cabeza, pero también mucha fama. Su peor pecado fue tontear con el naturalismo, que viene a ser contar la realidad tal cual, con pelos y señales. Un buen día recopiló todo lo que se había escrito sobre el tema y publicó La Cuestión Palpitante. Y claro, se montó la marimorena. ¿Una mujer hablando de liberalismo? ¿Contando las miserias del pueblo? ¿Y hablando de la libertad de la mujer? ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Por 5 céntimos de euro, calificativos que le pusieron a doña Emilia por escribir su libro, como por ejemplo indecente, mala madre, adúltera, atea, psicalíptica. Su marido, que era un cacho pan, al ver la que se había montado, le pidió que por favor dejara de escribir. Y Emilia dejó a su marido. Estaba mucho más a gustito con la literatura. En Madrid cultivó una intensísima vida social e hizo amigas con Castelar, con Unamuno, con Echegaray, con Zorrilla, con Clarín y con muchos más. Con Clarín empezó todo muy bien, pero acabó como el Rosario de la Aurora. Con Galdós empezó muy bien y terminó como el Rosario de la Aurora. Con Juan Valera empezó muy bien y terminó como el Rosario de la Aurora. Nadie negaba sus dotes para escribir, hasta que se le ocurrió la descabellada idea de intentar entrar en la Academia de la Lengua. Los académicos y los intelectuales se echaron las manos a la cabeza y le pusieron a caer de un burro. Que si era como el tranvía 15 que pasa por lista pero no llega a Hermosilla. Que si era imposible que las posaderas de doña Emilia entraran en los sillones de la Academia. Que si patatín, que si patatán, pero Emilia no se cortaba ni un pelo porque tenía gracia y réplica para todo. Si los señores académicos no quieren verme entre ellos porque dedican la sesión a contar chistes verdes, cometen un error. ¡Yo me los sé! ¡Buenísimos! Peleando, llegó a presidir la sección de literatura del Ateneo y llegó a ser la primera mujer catedrática de universidad. Pero lo del sillón de la RAE no lo consiguió. A Emilia le dio por morirse en 1921. 57 años después, Carmen Conde pudo sentarse en el sillón de la RAE y fue la primera mujer en conseguir la hazaña que Emilia no pudo lograr. Muy bien, chicos. Hemos visto un pequeño video que nos está hablando sobre acontecimientos, ¿verdad?, de la vida de esta escritora, de Emilia Pardo Bazán, que es sobre quien hemos desarrollado el análisis de texto. Si usted se fija, vamos a ver, necesito que alguien me diga, o varios de ustedes, que es lo ideal, que me digan 3 rasgos de Emilia Pardo Bazán que pudo identificar a través del video, que a usted le hayan llamado la atención. ¿Cuáles fueron? Fue la primera mujer catedrática de universidad. Su estilo en la literatura siempre fue feminista y, por otra parte, de denuncia social. Muy bien, excelente, Gustavo. ¿Alguien más? Quizás que era una persona muy decidida y que no se dejaba influenciar ni se dejaba quebrar por las opiniones de los demás. Muy bien, muchas gracias, Adonai. ¿Quién más, chicos? ¿Qué es lo que más les llamó la atención de Emilia Pardo Bazán según el video corto? Porque fue un video corto, pero que explica muy bonito, ¿verdad?, sobre ella. No importa si repiten, puede ser lo que usted apuntó en su cuadernito, lo que usted entendió, lo que a usted más le llama la atención. Señor. ¿Sí?
A mí lo que me llamó la atención es que fue que ella no tuvo miedo, porque en ese tiempo muchas mujeres se quedaban calladas y no decían nada, alzó la voz. Exacto, y eso fue gracias a la influencia ¿de quién? Ajá. De su padre. De su padre, ¿verdad? Muy bien. Entonces nosotros podemos ver rasgos en los escritores que muchas veces están plasmados según la realidad, según lo que están vivenciando, lo que están ellos pensando y trabajando, ¿verdad? Entonces, chicos, nosotros terminamos, ¿verdad?, nuestro periodo hablando de Emilia Pardo Bazán, y usted va a ver ya el otro periodo, que veamos el modernismo, cómo es que estos rasgos de literatura van cambiando, se van forjando más, ya no es una literatura centrada en un tema específico, sino que van haciendo aportes ya mayores. Para ir ya terminando, 10 minutos nos quedan, vamos a tratar de hacer un pequeño quizzes sobre términos generales del realismo. Vamos a ver por acá. Creo que por aquí está. Vamos a salir de este. Muy bien, vayan ingresando por favor a la página de quizzes y ahí tienen el código 996645. Este quizzes es de términos generales, ¿verdad?, sobre el realismo y el naturalismo, solamente para que nosotros pongamos en práctica algunas cosas que se han dicho en la clase, otras cosas que ustedes, por ser autodidactas, pues han investigado. ¿Bien? ¿Ya se empezaron a unir? Muy bien. Sí, ya se están uniendo. Excelente. Bien, Leslie, Celeste, y aquí hay un puntito que no sé quién es. Bien, vamos.
sé quiénes son. Muy bien, chicos, muchas gracias por haber participado. Que esto nos sirva también como una autoevaluación de lo que hemos comprendido del tema, ¿verdad? Lastimosamente, quienes quedaron en primero y segundo lugar, no pude identificar. A ver, ¿quiénes eran? ¿Quién aparecía ahí con un puntito? ¿Quién era, chicos? Nadie. No eran de acá entonces. Hola, hola. Yo era la D. La D. ¿Quién es usted? No puedo ver el nombre. Diana. Ah, muy Diana bien. Aquino. Muy bien, excelente, Diana. Felicidades, ¿verdad? ¿Y el puntito? ¿Quién era? ¿Quién era? Vamos a ver. El puntito era yo. Ay, Dios. Gustavo, ¿por qué no se puso nombre? Bueno, chicos, felicidades. Es que fíjese que me quería poner nombre, ajá, pero le puse el punto y le di enter y ya no me dejó. De veras, ya sí se te fue el nombre. Bueno, entonces, chicos, muchas gracias, ¿verdad? Y sigan estudiando, siendo autodidactas, porque eso les va a servir para toda la vida. Se cuidan, que tengan feliz provecho. Adiós. Gracias, señor, que tenga un feliz día. Gracias, igual, cuídense. Gracias, señor, que tenga un feliz día. Gracias, chicos, cuídense. Gracias, señor.